Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes al gatito miau. Gatito Power, gatito miau. Bueno, ¿cómo estás, gatito? A Charlie Junior. Muy buenas tardes, Charlie Junior. ¿Cómo estamos, Charlie Junior? Lo puse en Discord. Hoy dos empates y dos derrotas en el último minuto. Con nadie me ha castigado, Charlie. Ah, estamos hablando mínimo 40 puntos. Ayer ocho victorias consecutivas con Coba. Esteban Ezequiel dice: hola, don Barça. La séptima. ¡Ojo! 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 Saludo a todo el personal de Esteban Gallis. Charlie Junior, mira. Y la banda de los abusivos, no seas abusivo, pero no seas abusivo, no. No lo sea, no lo sea. Te encantaré como nadie en este mundo te deseo. Te amaré con la fuerza de la mente, con el corazón. Yo no te esperaba. ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Un ratito, un ratito, un ratito. Ahorita empezamos, ahorita empezamos. A ver, ahora sí. A ver, gatito Power. Lo que pasa es que todo depende de qué jugadores tenga. Primero vamos a ver algo. Nunca seré culé del Farsa, no, dice la séptima raza. La séptima, los miau.
Mamma mía, mara mamma mía, mara mamma miau, gatito pavo, Leo aquí, miau, qué suerte te salió el DT, por acá no aparece, Esteban Gay, Charlie Junior, miau y más. Ojo el Michi, ojo al séptima, ojo es tú. Salió el tailandés, gatito pavo, hoy toca karaoke o sin. Hoy toca los dos, gatito pavo, hoy toca hacer de tripa en corazón. Hola Leo, Barça, ahí van, ya bueno, ahorita, todo depende de los jugadores que tengan. Acá está mi equipito, el recién salido de fábrica. Este es el equipito que tengo. Este es el cariño que me ha dado Konami, es esto. Por haber jugado los dos retos, este es lo que me ha dado Konami. Nada más y nada menos que a Nakata y a Lampard. Eso es lo que Konami me ha dado por haber jugado, por haberme matado jugando, sobre todo con el de Argentina, porque acá no tenía jugadores. Y el pinche Konami me premió con. A ver, vamos a ver, creo que. Así sí, acá sí he jugado el más de hoy día. Ya ni siquiera sé dónde juego. Gatito Power, mira, Corini es con un tipo de jugadores. Todo está el tipo de jugador que tengas para el entrenador. Por ejemplo, al entrenador a Kovacs, Stephanie a Kovacs, ese contra delanteros, de verdad que teniendo buenos delanteros, o sea, dependiendo qué jugadores tenga, sobre todo siempre es bueno usar una leyenda, que siempre es buena letra, un buen jugador. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo a Gascoigne en otra cuenta, puede funcionar muy bien. Pero, por ejemplo, una novedad que es muy saltante, que la he estado revisando ahora, este entrenador que voy a probar ahorita, Gatito Power, este entrenador tiene el mismo ataque, al 100% igual que Corini. Corini era dos delanteros, un MO, tres MCD o tres MC o como quieras y cuatro defensas. Este tiene cuatro defensas, dos MCD o dos MC, como lo quieras ver, un MO. Y tres delanteros centros, con la diferencia que uno tiene que ser segundo punta. Pero el ataque, la formación de ataque es lo mismo. Entonces ahorita vamos a ver cómo funciona. No lo he probado fuera de My Club jugando con botones. Y lo he probado jugando contra la Con. Pero no le he dado ni un partido. Ahora, en esta cuenta no tengo. Y para los que recién se sintonizan. O los que van a ver el video en diferido, sobre todo a la gente que le gusta, le encanta Delfín, decirle que todos los martes voy a jugar con esta cuenta. Todos los días martes va a ser exclusivo para esta cuenta Barça 6 de Europa. Todo con esta cuenta, todos los días martes. Los días viernes va a ser Barça 369 en la cuenta La Otra Europa. Y los días domingo, porque son los únicos 3 días que voy a transmitir sin, los días domingo va a ser con la cuenta de Sudamericana, Barça 6, pero la cuenta Sudamericana. Así que ya he repartido mi horario, no lo voy a variar, salvo complicaciones o porque ya tenga que dejar de transmitir, porque se reunieron, me dieron la vacuna y me pude nuevamente reinsertar al mercado laboral. Entonces ya obviamente tendré que dar por olvidado estas faenas de los directos, todo, y dedicarme a mi vida cotidiana. Pero mientras eso no suceda, los días martes voy a transmitir en esta cuenta, y felizmente acá me ha salido el entrenador. Y los días viernes en la otra cuenta, porque te acuerdas que tengo dos cuentas europeas, y en la sudamericana los días domingos. Espero que me hayan entendido. Y no se olviden que todos los sábados, si alguien tiene a ver, vamos a jugar cooperativo, amistosos, simplemente por joda, charla de amigos. Va a ser una cosa así como los sábados de patas. Un sábado de patas, de yuntas, de amigos, de colegas. A ver. Como apá no pienso comprar nada, de frente vamos a darle los dos. Ya está. Quiere decir que ya estamos. Vamos a ir con Bebeto, con Lampa, con Puki. Ojo, 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 pestaña y ceja. No vayan a pensar que voy con esto porque ese es todo lo que tengo.
Acá no tengo más nada. No tengo. Si quisiera cambiar de delantero, no puedo, no tengo. El otro delantero que tengo es Elber. No tengo acá delanteros. M.O. Tresor. Tengo a Tresor, tengo a Klaassen con letra, ¿no? A Koizani, a Molet. Y ese es todo lo que tengo. Acá no tengo jugadores, acá no tengo nada. Este es todo lo que tengo. Así que acá vamos lo que vamos. Empezamos el primer partido, muchachos. Sí, de frente más, de frente, de frente. Muchachos, una pregunta. ¿Se me escucha bien? Ante todo. Ante todo, ¿se me escucha bien? No corto, izquierda, derecha, ¿qué pasó? Muchachos, ¿se me escuchan? ¿Se escucha o se quedó trabado el audio? Se escucha bien, que sí. Saludos, saludos, Tromaniaco. Sí, se te escucha. Donny, Donny. No, Donny, escúchame, todos los sábados, ¿ah? Todos los sábados, a partir de ahora, todos los sábados, si quieres jugamos por jugar, todo, así que ya le estoy diciendo de antemano, así que no hay problema. Me dicen y todos los sábados podemos jugar cooperativo. Todos los sábados. Y lo vamos a transmitir por Twitch. Por Twitch. Sí, Panzer justo estaba diciendo que me ha salido Nakata y Frankie Lampard. Todos los sábados, todos los sábados, todos los sábados, haya o no haya torneo cooperativo, vamos a jugar cooperativo con la gente. Empezamos este sábado. Amistoso, todo lo que sea, todos los sábados, exclusivamente sábado de patas, como se dice acá en Perú. Lo que pasa es que lo voy a hacer por Twitch porque este canal de YouTube solo es para el modo sin. Entonces, para no estar borrando los videos como borré esa vez y la gente me dijo, ¿por qué borras? Entonces, por ti no lo voy a borrar. Ahí quedarían y es para jugar asado de patas. Ahí vamos a ver, mi intención siempre, me gusta a mí atacar por el medio, no me gusta mucho atacar por bandas. Acá me salió, y en la cuenta Sudamérica me salió Van Buster, que tengo al icono al máximo, y Cafú. Ah, no, 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 en la cuenta de Sudamérica me salió Van Basten y Iniesta repetido. Van Basten tengo al icono y me salió este Iniesta repetido. Acá me salió Nakata y Lampard. Y en la otra cuenta, en 369, donde jugaba con Corini, me salió a Cafú. No jugué, de asado ya no he jugado con Argentina. Ahí me falta jugar con Argentina. Pero con las ganas que tengo de jugar, ya que me ha salido Iniesta repetido y Van Basten en la otra, y acá Nakata y Lampard, y de verdad que a mí te Ronaldinho y Cruz, qué bueno. A ver, vamos a ver, a ver, a ver, vamos a ver, ¿cómo estamos atacando? Bueno, si a Lampard no le pongo delantero liberado, definitivamente baja mucho a. Los tres están bien pegaditos. Bueno, los he puesto pegados para ver.
Bebeto fallando, Bebeto la que no tiene que fallar. Nakamura y Nakata son lo mejor del mundo. Bueno, de otra manera, a ti sí te creo. Bebeto, Bebeto. Ese hubiera sido Gascoy, ese Gascoy no la falla, pero como es Bebeto, yo lo iba a poner de MO, pero dice el entendido, el que sabe más de esto, que es la séptima raza, que lo tiene en sus apuntes, dice que no lo puedo poner de MO a Bebeto, es de segunda punta. Le he puesto segunda punta y le ha tirado al bulto, al arquero le ha tirado, pero bueno. Che, Barça, dice Leoki, probé SDT, Rakimo, y va muy bien, a pesar de cinco... No, va muy bien, si yo juego con él en el Madei. Muy bien, ataca con 5. No es que yo le pongo delantero liberado a los 2 MO, siempre hay 4 arriba, siempre fijo hay 4 arriba. Mucha gente se confunde y piensa que tú juegas a la defensiva. Y a veces se te van con todo y no se dan cuenta que hay 4 esperando arriba. Encima le tenía que mover y no le dio nada de puntos, no multiplicó. No, yo ahorita repetidos tengo 2 Oliver Kahn, leyendas, y 2 Iniestas. Yo quiero ver a Lampard que tire un tiro de lejos, pero si el Gijuna cada vez que le da la pelota va a retroceder. A ver, de repente entonces. Vamos a abrirlo un poco, a ver. Vamos a abrirlo porque Lampard no está entrando. Ahora sí. Frankie. Ole, 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 ole. Frankie. Ole, 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 Franklin. No hay nada que hacer, señores. Franklin Lapa, Franklin, para decirnos, ¿para qué Gascoy? Si ya llegué yo. Le abrí un poquito los delanteros y ya entró y... No. Y tiene, supuestamente Franklin Lapa. Supuestamente, porque siempre hay que ponerle el asterisco, supuestamente, tiene mejor finalización y mejor pateo de pelota. Tiene más resistencia. Entonces vamos a poner a Franklin Lampa delantero liberado. Lo quiero ver jugando todo el partido. No, lo que pasa es que ten presente que a mí me gusta siempre que los delanteros le abran un campito al MO. Lo he puesto ahorita a jugar de MO porque tiene, según PSV, tiene mejor tiro y mejor finalización que Gascoy. Y bueno, ya el tiro lo ha hecho todo, ya el primer tirito lo ha hecho todo. Le he puesto delantero liberado ahorita porque no quiero que baje. Y ten presente que este Gijón es jugador de hueco. Está al tope. Sí, Frankie Lam, no, yo no te, acá yo no juego con iconos, acá no tengo, acá tengo más de 2000 monedas, nunca gasté las monedas acá. Acá yo, además no tiro, en ningún sitio tiro yo para el icono. Yo tengo los iconos que regalaron. Acá estamos jugando ahorita con 2 leyendas, porque le estamos dando una oportunidad a Bebeto. Si vemos que Bebeto no funciona, va a ser reemplazado por Elber. Por nada menos que la leyenda. No tiras, habla bien. Habla bien. Yo igual sé porque no tengo MCD. Yo jugué un versus Marque con su equipo de Superestrella y le hicimos la bronca. Oye, Puki. Vamos, Puki. Es como Gascoy, pero sobrio, dice Esteban. Está jugando, sí está jugando Bebeto, está jugando, está de segundo punta. Lo tengo de segundo punta, fue el que le tiró la ropa al arquero, ese fue. El que vas a ver ahorita que tiene la pelota en el área y en vez de patear pasa para atrás, ese es Bebeto, mira, ese.
Ese. El que está pasando para atrás, estando en la punta del área y que pasó para atrás, ese es Bebeto. Charlie Junior me dice, con dos estrellas juegas con una estrella. Sí, acá están. Mira, están jugando Puki, Tonei, que son bolas plata. Todos estos que están acá son bolas blancas. Todo lo que está en la banca es bola blanca. Y no estoy boliblanqueando, son los que van a entrar ahorita en el segundo tiempo. Y estoy jugando con Bebeto de 86 y con Lampa de 88. Estoy jugando con 1630, creo. Dice que lo ponga por la izquierda. A ver. Vamos a hacerle caso, ¿eh? Vamos a hacerle caso, vamos a hacerle caso. Vamos a hacerle caso a Bebeto por la izquierda y vamos a ponerlo, porque después las estadísticas nos dicen otra cosa. Ahí está, mira. Bebeto y Puki. Jaja, sobrio, dice Ilustramaníaco. Bebeto juega para el equipo. Yo vi jugar a Bebeto en el Maracaná cuando estaba en Bogotá y si Esteban ahí. Bueno, me ha gustado lo que ha hecho Frankie Lampard. No me ha gustado lo que ha hecho Bebeto. Para hacer una bola negra y hacer lo que ha hecho Bebeto, mejor juego con mi japonés. Ese que viene siempre en seca, juega la Championship. Pero a ver, vamos. Oy, 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 ¿qué tal huecazo? ¿Qué tal huecazo? ¿Qué tal huecazo? ¿Qué tal túnel? ¿Qué tal regalada? No sé por qué, dónde se fue. Bueno. Vamos a poner presión alta porque acá hemos venido a ganar. Así que casi Lampard mete el segundo, casi Lampard mete el segundo en ese revoleteo. De verdad no entiendo cómo así se dejaron todo ese hueco y Mbappé solo. No sé si es que tiene una mala defensa o fue casualidad simplemente. ¡Ojo! Toney. Sí, Donny Ruiz, se fueron, pero se fueron con de todo, ¿ah? ¿Eh? Se fueron con de todo, se fueron. Muy buen tiro de Toney, muy buen tiro de Toney. No, pero especialmente le hicieron el pasillo, o sea, había uno con Mbappé y se fue para dejarlo solo, o sea, no, pero bueno, son. A ver, vamos a poner algo, a ver, vamos a ver. A ver, a Bazano y a Brandi. Y Gois puede entrar por. Vamos a ver, todavía aguantan esos que están arriba, vamos a ver. Vamos a ver, porque estoy atacando. Está atacando el equipo, o sea, ofensivamente está el equipo. A ver. No juegues en corto, ya, juega en corto. Vamos a ver.
A ver, ataque tiene esta entrenadora. Lo que no me ha gustado es que estamos fallando muchos goles. A ver, lo que podemos hacer es otra cosita, a ver. A ver. A ver, que Bebeto entre por la izquierda y Franky Lampa entre por la derecha, a ver. A ver, para que estén cuatro permanentemente arriba, a ver. Claro que no he entendido en qué momento di la orden que empiecen a tirar por alto. De verdad que el equipo rival no ha hecho nada como para estar 1-1, ¿ah? Puquidá se la. De verdad que. ¡Ey, ey! Vamos, bótala rápido, sácala rápido, papá, sácala rápido. Sácala rápido, no me pierdas tiempo. Vamos, Bebeto, vamos, Bebeto, vamos, Bebeto, no la pierdas, Bebeto, 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 Bebeto. A ver. De verdad que. Puede ser el primer partido, porque si Bebeto va a jugar así, que la mayoría de partidos, ser una bola negra y jugar en la dimensión que juega ahí, no. Bebeto, 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 y Bebeto no dice, ya cállate la boca, ya cállate la boca, ya cállate la boca de Barça, ya déjate de bocón, ya, está bien que seas abogado, pero deja de ser bocón, pe. Ya, está bien, ya, no seas abusivo, pe, Barça, ya, está bien que seas abogado, pero no seas bocón, pe. Ya, ahí está mi golpe, no me moleste, pe. Seas abusivo, pe, compadre. Yo te he recomendado por la séptima, pe. La séptima tiene su estadística en su cuaderno, ya. No seas bocón, pe, Barça, ya. Joel Gámez. Hola, Barça, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo vas con ese té? Gran saludo a todos de Cali, Colombia. Del rico Colombia. Saludos, Joelo. Gatito Power dice, Joelo Gámez Hernández, miau. Sí, pe, gatito, pa, por bocón, me dice, pe, ya no seas bocón, pe, ya no seas bocón, también que seas abogado, pero no seas bocón, pe, ya, que Bebeto no hace nada, que es una bola negra, que por pura está, mejor debo jugar con Gerber, bola blanca, ya, pero no seas bocón, dice, ya, no seas bocón, métete el hocico donde no te llega el sol y deja de jorobar, dice, porque me caga, me zurra, me defeca, me excrementa, que estás hablando con judeces. Vamos equipo, vamos equipo, vamos, Lampard, 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 no, Lampard, Lampard es tan bueno que se la da Bebeto y Bebeto, 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 Bebeto le metió un R2. No le hay que decir nada porque si ese R2 entraba, ya teníamos. No, pero creo que sí puede funcionar así, ¿ah? A ver, yo creo que acá, séptima, ¿sí lo habías probado tú? Yo creo que así puede ser, ¿eh? Abierto los dos delanteros y junto el segundo punta con el MO. Uno que entre por izquierda Bebeto y por la derecha que entre Lampard.
Yo creo que hacía. Se cayó. Se cayó. No, 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 Bebeto, la pelota iba para él y se abrió. Bebeto, bonito, Bebeto. La defensa. Oh, no, 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 no. Un error puede ser. No, no, al otro, márcalo. No, sal, arquero. Casi me la enchufa, no seas abusivo, Konami. No seas abusivo, me Konami. No seas abusivo. Vamos, para los que no vieron, miren este espectáculo. Este espectáculo. El único espectáculo es el golazo. El golazo de Frankie Lampard, que por un momento me hizo acordar a mi Gascoigne en sus inicios. Mira, se la coloca, se la abre un poquito, por eso es que quiero ponerlo por derecha. Y donde tejen las arañas. La defensa es medio flan. ¿Medio flan? Esto es gelatina y sin cuajar. Gelatina y sin cuajar es dos tiros, un gol. Y ojo que el segundo pudo haber sido gola si no la tapaba el arquero. Sus dos tiros han sido las dos sonceras que han hecho mi defensa. Pero puede ser, a ver, vamos a ajustar un poquito. Viendo el primer partido, vamos a ajustar un poquito. A ver, todos los que tienen este entrenador que han tenido la suerte que le salga, vamos a ajustar un poquito. Yo creo que sí puede ser así, ¿eh? Vamos a ponerlo justo en el límite, en la línea, en el límite. Esto servirá para que ellos ataquen por banda y a la vez. Abrirle un pasadizo tanto al segundo punta como al MO. Entonces, acá puede ser así. A ver. Entonces, como acá había un pasadizo, lo que yo puedo hacer es esto. A ver, ¿dónde está exactamente el centro? Ah, vamos a acomodar un poco, a ver. Porque yo no necesito atacar con 5, con 4, y uno llega a pasar de atrás suficiente. A ver. Entonces podríamos jugar así, a ver. A ver, ¿y quién de los dos tiene más defensa? Interceptador y pase al primer toque. Queda ahí. Entonces sería defensivo, porque no tengo lateral defensivo acá. Es un defensa defensivo el este. Delantero liberado y delantero liberado. Ya está. A ver, queda. Casi llega pausa. No, sí. Este es el único portero que tengo. Ah, salvado su gol. Tampoco lo castiguemos. Acá sí hay resistencia y monedas para. A ver, la banca entonces tendría un MCD y un mediapunta para cambiar al del medio. Entonces, ya no necesitaría estos tres. Vamos a traer delantero porque vamos a cambiar uno y vamos a ver a quién delantero podemos traer. Uno bonito. A ver, si Yerky no tiene. Chinito puede venir acá. Chinito, ¿quién más? Boscovic, no, pero no tiene familiaridad. Sillegi. A ver, Harvey, sí. A ver, segundos puntas. ¿Quién tenemos segundos puntas? A ver.
A ver, la Verne allá. Así sería. Todos estos delanteros voy a traer, tienen que venir uno o dos bien. Y a él cambia, sale con Lindroski y este saca el MO o también puede fusilar de defensa. Ya está. Y estos son los delanteros que vengo. Chinito sería el primer cambio en todo caso. O cualquiera de estos de acá que venga. Ya. Vamos a probarlo así, a ver qué dice. Ojo que mañana es miércoles, cuidado. ¡Ojo! No, yo sí me quedo desde hoy día. Desde hoy día me quedo en pausa. Casi te abusa. Abusadora. Jorge Oviedo, hola Jorge Oviedo, ¿cómo estaba? Pausini en el 93. Sí, nos quedamos Laura Pausini, ¿no? A ver, el chinito justo vino malo. Gerve sería el primer cambio y José y este ya. No le voy a poner marcaje a mis. A ver, este al MO. A ver, y el tiro cómo está, lejano, corto, secundario, izquierdo. No, mejor que tire Bebeto porque mejor cabecea este Lampard. Que tire Bebeto. Que haga algo Bebeto, que deje de estar hueveando, que haga algo ya. Ya, a ver, vamos a ver cómo va este partido. Vamos a ver cómo va este partido. Ya es miércoles, mucho año Scorpio y al falso todo. Bueno, en Europa ya es miércoles, así que ellos ya deben estar ahorita pensando, miércoles, miércoles, miércoles. Ese es para la gente miércolera. Nosotros somos miércoles, miércoles. Nosotros venimos a jugar sin nomás. Si empatamos, le damos de estar. Si ganamos, le damos de estar. Si perdemos, le damos de estar. Acá somos los valientes, siempre para adelante. Para retroceder ni para tomar impulso. El antes me tocó con Sabatini, ahora me toca con Fischer. Vamos a ver, tuvieron dos errores mi defensa y se fueron de paseo las dos veces. No sé si son los defensores o es el sistema y casi la Vernia. La Vernia, la Vernia, la Vernia, la Vernia, la Vernia. Me va a sacar una hernia, la Vernia, la Vernia. No sé por qué mis jugadores están en un hueveo defensivamente, están en un hueveo maldito. Ese Trubín es bueno, ojalá, 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 porque, bueno, sí me salvó el partido, prácticamente me salvó el partido. Pásale, pe negro, negro, pasa, tienes al costado y metes un. Ya me había hecho la séptima, ya la séptima me había dicho, ya en su cuaderno apuntado estadísticamente, ya me había dicho que Arcu no va. Ya la séptima lo había apuntado, ya lo había registrado la séptima, ya. Yo no sé por qué le estoy haciendo, no le hago caso a eso, a esa estadística que maneja la séptima. Me dice, Arcu le tira muchos pelotazos. No está bien defensivamente. Ya la séptima me había advertido. Segundo pelotazo. Segundo pelotazo y esto no me está gustando. Cuando mi equipo empieza a pelotazo innecesariamente, no me está gustando. No me está gustando, no me está gustando. A ver. Vamos, vamos, vamos. A ver, no, no es que. Toney, Toney, pasa, Toney. Bien, bien, Toney. Bien, excelente, excelente jugada, señor. Excelente jugada. No salió la jugada, pero la intención de Toney pasarle y lo iba a dejar a Lampard solito. Así me gusta que jueguen mis jugadores. La jugada no puede salir y eso no me molesta. Lo que me molesta es que no quieran ejecutar la jugada. De verdad que Toney, Pukki se la pasó a Toney y Toney lo iba a dejar solo a Lampard. Mm.
ahí están los dos en el centro. A ver, vamos. Lo que pasa es que cuando le quito la. El delantero liberado se va muy atrás. Pásale, pásale a Lampard. No, pásale a Lampard. Pásale al que sabe. Casi Bebeto, casi Bebeto. Si le pasaba más rápido era gol. ¿De dónde? El patrón de los. Miércoles 10 San Pauseros. El patrón de los ladrones. Hasta buena esa, Charlie, ¿verdad? Oye, ¿quién está tapando? ¿Quién está tapando? Que veo que vuela, pero salta. ¿Quién está tapando? ¿Quién está tapando? ¿Clave o oreja? ¿Quién es? Oreja, Chamari, ¿cómo huele ese oreja? Ese está más bravo que la oreja Flores, ¿eh? Ese vuela más que oreja Flores cuando lo pescan que está trampeando. Para los peruanos que me escuchan me van a conocer. Ese arquero oreja vuela más que el oreja Flores trampeando. Cuando está con su trampita. No, ves, mucho retrocede. No. No puedo sacrificar al ataque porque yo necesito ganar. Así que Lampard y Bebeto puede ser que si le quito a Lampard puede ser cuando ya esté ganando. Pero mientras no esté ganando no le puedo quitar el delantero liberado. Mucho baja. Tiene mucha defensa ese Lampard. ¿Ves? Así necesito que esté arriba. Toney. ¿Por qué bajaste mucho, Toney? Tienes que estar arriba. A ver. Algo estoy haciendo mal. Estoy atacando con 4, pero no están. A ver, algo estamos haciendo mal. A ver, algo estamos haciendo mal, vamos a acomodar, justamente sacarle el máximo. ¡Oh, Arcus! Arcus de mi vida, Arcus de mi corazón, vete con tu hermana, a la conche tu mamón. Señores y señores, con ustedes, una movidita y miren lo que hace Lampard. Excelente movidita, ahora sí los cuatro. Y mi perrito sabanero, voy camino de Belén. Mi perrito sabanero, voy camino de Belén. Puki, voy camino, Puki, mi perrito sabanero va metiendo su golcito. Mi perrito sabanero va metiendo su golcito. Puki, acepta la oreja, Puki fue más. Como diría un relator del canal Cuaderno, hablando del Cuaderno de la Séptima. El perrito Puki, no sé quién le puso perrito Puki, parece a mi perro. En Twitter creo que te pusieron a ti cuando dijiste tu Puki. A ver, ahora que estoy ganando, ahora sí le voy a quitar a ver delantero liberado a los dos. A ver, ahora sí quiero ver cómo se comportan. Porque ya con un golcito ya uno puede mirar al equipo. Lo que pasa es que ese Lampard es bien defensivo. A pesar que jugó de huecos, de verdad que su idea retrocede bastante. Gascoy, por más que yo le quitaba a Gascoy lateral la opción de delantero liberado, Gascoy no bajaba tanto. Este Lampard sí. Si este Lampard cuando estás ganando le quitas, ve, mira. Está exactamente de MCD. Esteban dice, porque Puki era el perro de mi tío, era amarillo y más ancho que alto. No, pero vamos a dejar el delantero liberado porque nosotros queremos probar al entrenador ofensivamente. No quiero defender porque a la final es perder, empatar o ganar, lo puedo hacer cualquier día. Pero ahora estamos probando al entrenador y queremos ver cómo es ofensivamente. Vamos, Bebeto para Puki para Leandro. Leandro se la pasa a Lampard. Lampard lo mira, se la da Bebeto.
tal como lo había manifestado. Ese es un gol de libreto, ese es un gol de cuaderno, ese es un gol apuntado, ese es un gol que solo puede estar en la libreta de la séptima raza. Por izquierda, que venga Bebeto y la meta. Gol, 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 gol. Este gol de pizarrón, gol de libreta, este es... Por algo le dicen la séptima raza, el dios de los apuntes, el dios de la libreta, el dios de los cuadernos. Por algo la séptima es un maestro de maestros, por algo juega más de 5.000 partidos cada año en sin. Por algo es, por algo es. No, la libreta sabe qué jugador funciona, en qué lado, en qué puesto. Tú quieres que funcione Beto, ponlo por el lado izquierdo, pegado por el lado izquierdo, dice, ya está. Si es así, pues uno tiene que hacer, uno tiene que hacerle caso a los maestros, a los que saben, a los verdaderos. Porque los verdaderos te enseñan cosas como esta. Vamos, 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 vamos. A ver, a ver. Y vamos a ponerle a marcar a Toney. Porque está bajando mucho y yo quiero que esos cuatro estén arriba. Ahorita lo voy a cambiar, ahorita va a entrar el chinito sabanero. Tienen que defender los seis que están abajo, son los que tienen que defender. Los cinco defensa y el otro, nada más. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, cómo no, la libreta consentida. Ahí sí, claro. Porque te dice la libreta, ahora es con él. Charlie Jr. dijo, ese Lampa, jugador de hueco supremo. Sí, me tocó junto con Akata. Ya, señores y señores, ya el ultramaníaco se puso celoso porque estoy nombrando a la séptima y su cuaderno. Habría que nombrar a nuestro maníaco. Ya, el ultramaníaco, tú eres chévere, tú eres paja, tú eres pajita pulenta. Vamos, vamos, equipito, vamos, alguien que salga a marcar. A ver, vamos a ver a quién sacamos, a ver. Tú entras por Señepes, a ver. Hervis entra por... A ver, ¿qué tal marca Ñase? Y Herbie entra por mi perrito Puki. Tranquilamente acá puedo jugar con... Acá tranquilamente puedo jugar con... Extremos no utilizo. Y séptima, no tener triplemente extremos, MC, goleadores, bola blanca. Goleadores, justo estos dos, goleadores, bola blanca, estos dos, ilustra. Son los dos, uno, los dos son MO. Tanto Lindroth, que sale gratis, o José Señe. José Señe. José Señe también sale. No, José Señe creo que hay que comprar, no me acuerdo qué carta. Pero son los dos MC más goleadores que tienen mayor finalización. Mira, Lindroth tiene 78 y José Señe tiene 72. Pues no que la séptima lo seas abusivo. No es que la séptima no juega con extremos, te está diciendo. Como no utiliza extremos, entonces no lo tiene apuntado. ¿Ves? Me has hecho distraer, la séptima vez distraer, no me ha dicho cómo hacer el proteger el córner y me ha metido gol. Seas abusivo, perro maníaco. No, no, no me. No, ya, pero seas abusivo, pero no. Seas abusivo, pero no me distraigas. Me acabo de encajar un gol, compadre, por distraerme, ¿te das cuenta? Seas abusivo, pelutra ya. Es que, compadre, me distraes y me quitas el contra, el ajuste. Tú sabes que los peruanos estamos todos contra, contra, contra. Ajuste, 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 pa, tienes que cruzar los dedos, cruzar las piernas, poner duro el asterisco.
Vamos, vamos, vamos. Vamos, Lampard. Vamos, Lampard. Bien, Toney, Toney, Toney. ¿Cómo va a estar adelantado? ¿Cómo va a estar adelantado? No seas abusivo. ¿Cómo va a estar adelantado? ¿Cómo va a estar adelantado? Ese bar está como con Debel León. Ilustramaníaco dice, con la libreta cualquiera gana. Sí, pues no. Sí, pero esas libretas no se escribieron solas, pero no vayas a pensar que es la séptima ha estudiado en la escuela de Harry Potter, donde ponía libreta y se escribía sola. No, esa libreta ha sido la constancia de estar analizando día a día, de estar apuntando, de estar viendo qué jugadores funcionan, qué jugadores no funcionan, en qué posición, cómo va. Él ya me había advertido sobre Arcus, ya me había advertido sobre Arcus, ya me había dicho que Arcus no va. Pero yo no le hice caso, que no le hice caso. Bueno, no tengo otros jugadores. En esta cuenta no tengo jugadores. Este es todo lo que tengo. O sea, si ustedes me dicen, a ver, prueba otro delantero, tengo que probar otro delantero en C. Por Bebeto, el único que puede entrar, que es leyenda, tengo a Elber. Creo que estudió con Gazú Potter. Lo siento, Ilustra, no conoce, lo hace sentir mal en la séptima, compadre, es que no usa, apenas juega con extremos. Lo que pasa es que eres así jodido, eres así, comprometes a la gente. Ya te dijo, pero le sigues dando, claro, con apunte todo lo ganan. Que... ¡Ojo! Mira, con lo que tapa este arquero, tranquilamente juego con una bola blanca. Les prometo que la próxima semana, porque acuérdense que para próximo martes debo estar fichando ya con el bus de entrenadores. Ah, no, sorry, el bus es el miércoles y el martes. Bueno, ojalá que me salga. Vamos a ver el acá vamos a probar bien a Pirlo. Acuérdense que el domingo lo probamos a media. Vamos a probarlo a Pirlo también. Acá también lo tenemos a Pirlo. Acá también tenemos al Potter de 3MO. Ya no quiero nada, dice, ya no quiero nada. Vamos, Lampard. Ahí está, Lampard a Bebeto. Bebeto para Toney. Toney la mira. Toney le dice, desmárcate, Bebeto, deja de estar hueveando. Toney le dice, desmárcate. Va, vino Lampard. Lampard viene, hace la media vuelta. Va, se la quitaron por boludo. Lampard ahora está mirando. Total, no decías que no me baje, ahora me reniega, dice, pa. Vamos a Ruiz. Vamos, Bebeto, una pasada hasta el culo. Vamos, Bebeto, lo tuyo no es pasar, Bebeto. Lo tuyo no es pasar. Ya sé que lo tuyo es el arco del gol. Vamos, Frankie. Vamos, Seño, Ñepe. No sé ni cómo Michi te llames. Con Pirlo cualquiera gana. Cuando no, el Ilustramaníaco bajándole. Ese Ilustramaníaco es bien pinchaglobo, ¿no? Y si Bebeto se la tira al cuerpo, Para variar, si Bebeto no se la tira en un partido, un tiro al cuerpo, al arquero, no es Bebeto. No, el Bebeto tiene que tirarle al cuerpo. Si no pasa nada. Vamos Arcus. Arcus chapando la pelota. Arcus ahorita la caga. Arcus no la quiere cagar. Vamos Ale Muñoz la mira. Ale Muñoz lo mira. Retrocede. Toma seguro, va. Ambas pase la pasa y ganamos al ajuste el partido. Ajustando. ¿Cuál Pirlo? ¿Los cinco defensores? No, el de un defensa. El de un defensa, dos laterales. Ahorita te lo enseño. Bueno, hemos algo dominado el partido. A ver, los voy a poner uno atrás de otro, ¿ya? A lo que pase. Acá tengo estos técnicos. A ver, tengo a Coman, el de 5 defensas. Tengo a Tiffany, a Kolak o Kovac, el de Mónaco. Tengo a Heller, el de 5 defensas, un DMO. Que este de acá, no, este Heller ya vamos a despedirlo. Tengo a Pirlo de un defensa y dos laterales, también vamos a despedirlo. No, mejor no lo despedamos.
Tengo a Basen. Este también para probarlo como juega Pirlo. Parecidos. Creo que tiene el ataque exactamente igual que Pirlo. Exactamente igual que Pirlo es el ataque. Todo es igual el ataque en Pirlo. La única diferencia es que Pirlo tiene 2 MO y él tiene un MO. Nada más es Jacobi, que bueno, este es para jugar con botones, que Cherechenko, que es para jugar con botones. Este es el Potter de 3 MO. El Torres, que hay que despedir este Torres porque no lo voy a usar. Este Torres es muy defensivo. Fischer y el que estamos probando ahorita. El Fischer, que lo probaremos en algún momento, que es el jugador que ya la séptima me ha dicho que no lo despiece Fischer, porque el Fischer es el mejor entrenador. Y Mari, creo. Mari es mi amor. Solo con ella vivo la felicidad. Ya sé que nunca te podré yo encontrar. Porque la quiero de verdad. Si un día me faltas tú, Mari, no sé qué cosa decir. Y Listru maníaco pide a Mari. Después de Mari pide a Pirlo. Después de Pirlo. Pide a Guardiola. La cosa es que siempre está pidiendo a alguien. Y le compres al que le compres, igual te va a seguir pidiendo. Vale, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. El gusano se mata. Sí, se mata. Y Jorquera. No, no. A ver. Todavía no gastemos la moneda porque todavía hay para recuperar resistencia. Ya. A ver, ¿a quién podríamos cambiar? Podríamos probar a Nakata por Lampard y o Elver por. Urbibieto. Vamos a seguir con Bebeto. ¿Qué figura está tratando de hacer? A ver, la figura no estoy tratando de hacer. Lo que estoy haciendo es tratando de copiarme los apuntes que tiene la séptima raza y cómo jugó con este entrenador, y me dijo que no le estaba funcionando ninguno. Entonces estábamos viendo de ver la forma, la calidad, y ver cómo nos podemos enfrentar ante una dificultad de este tamaño, y viendo las características de tal jugador y de tal forma para así poder contrarrestar lo que se viene o lo que se vino. Entonces, llegado el momento, uno podemos estar diciendo lo que no decimos, pero entonces, para decir lo que decimos cuando no decimos porque lo decimos, decimos que estamos haciendo lo que no decimos. Entonces, estamos tratando de formar lo que no formamos para ver si conseguimos lo que no conseguimos. Entonces, ¿para qué te digo que no? Si es sí, entonces es una cosa así de decir por decir, y entonces así chamulleas, así, como todos los abogados, pero no sé cómo son los abogados. ¿Cómo son los abogados? Entonces, en conclusión es eso, pero en resumidas cuentas es eso, pero no decir lo que decías y cuando no quieres decir, porque la voz siempre dice algo cuando no tiene nada que decir, y entonces es una forma de decir meramente lo que está diciendo, ¿no? No sé si lo entendieron, pero más o menos estoy diciendo lo que quise decir, pero entonces. No se te olvide. No, Ultramaníaco, para el book de entrenadores lo contrato. Ahí es más seguro que te salga todo ya. Ahora sí lo voy a contratar. Además, dicho sea, pasen a otra cuenta, como todos los domingos. Ya para el domingo pasado has dirigido con Pirlo. Esta semana tienes que dirigir con Mari. Así, tengo un entrenador especialmente para ti.
A ver, vamos a ver cómo funciona en esta estructura. Sí, a ver. Uno atrás de otro, nada más. Tres líneas hacia la derecha, uno. Tres líneas hacia la izquierda, Bebeto. Tres líneas hacia la izquierda, Lampard. Vamos a ver, Bebeto con Lampard. Bebeto con Lampard. Lampard con Puki. Puki, Puki la cagó. Puki la cagó. Puki se compró todas las boletas. Vamos a sacarlo a Puki. Vamos a sacarlo a Puki. Vamos a traer delantero bola blanca. Vamos a traer delantero bola blanca porque Puki y Toney no están siendo la solución del equipo. Bueno, dicho sea de paso, como los abro tanto, tienen poca participación, ¿no? Ahorita en estos momentos. Pues estoy jugando exactamente para Bebeto y para Lampard. Vamos a ver entonces. Vamos a ver cómo se va, muchachos. ¿Quién más tiene tentador? A ver, a ver. Ya, pues, déjame jugar. Madre, qué espeso el. Este es lateral. Déjame ejecutar el córnelo. Qué espeso es ese Arcus, ¿eh? Te juro que nunca había un jugador tan espeso, ¿eh? A todo esto, ¿Lampard tiene para jugar segundo de segundo delantero? No tiene. Tiene para jugar de MO nomás. A ver, ya los cuatro se quedan arriba, defienden los seis. No. De verdad que Lampard tiene que apoyar, pero no, pues toca en una. Bien Lampard, bien. Ay, nada, que sé que Lampard puede funcionar ahí, pero no. A ver. ¿Quiere jugarla rápido hacia adelante? No. La pelota salió y es saque lateral. No, porque estoy muy defensivo, no. Estoy muy defensivo. A ver, falso 9, a ver, ¿para qué? Aunque acá necesito, a ver, que se abran o que... No, Puki, esta es la segunda vez que Puki hace lo mismo. Teniendo para pasar, quiere patear de donde sean. Pepe, ese balón en largo tiene dueño. De verdad que... No. Vamos a quitarle el marcaje. A ver, vamos a dejar jugar la delantera libre, a ver.
Ya me voy, ahí les encargo que molesten a Barça por mí. ¿Dónde te vas, Ilustramaníaco? ¿Dónde vas? Cuéntanos, chismeamos, Ilustramaníaco, ¿dónde vas? ¿A qué canal te vas, ¿A qué canal te vas? Falta un. ¡Ah! Toney, 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 Toney. ¡Oh! Al canal de mi amigo Don Pau Pau. Y mi perrito sabanero voy camino de Belén. Y mi perrito sabanero voy camino de Belén. Puki es, y Puki es el goleador. Puki es el goleador. Gol de Puki, 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 con su frentaza. Gol de Puki, señores, gol de Puki, gol de Puki. Es un gol de Puki. Es un gol de Puki para Puki. A ver, vamos a ver cuánto dura sin delantero liberado, sin marcaje los delanteros y duran todo el partido. Séptima, coméntanos a ver cómo hacías, cómo formabas tú con este entrenador, a ver, para ya no cometer los mismos errores si es que tenías problemas con este entrenador. Manuchenko, buena Barça, ilustra bien sin gente del SIN. ¿Cómo está Manuchenko? Saludos. Acá estamos probando este entrenador al de tres delanteros y un MO que tiene el mismo ataque 100% idéntico a Corini. Su ataque es 100% idéntico a Corini. No, no, Toney, no, 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 Toney, Toney, no, 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 Toney, 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 no, 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 Toney, Toney. Yo por menos he votado a gente, Toney, yo por mucho menos. Gran pase, gran pase, gran pase de Frankie Lampard. Toney, Toney, no me vas, no seas abusivo, Toney. Yo por menos he votado a gente, por menos he votado a gente en mi canal, por menos he votado a gente en mi equipo, por menos, por mucho menos, Toney. No seas abusivo, Toney, no seas abusivo. Es un abuso lo que estás haciendo. Ese era tranquilamente, ese debió ser el 2-0. Gran pase de Frankie Lampard. De verdad que hasta ahorita, para mí, Lampard, si decías quédate con uno, entre Bebeto y Lampard, me quedo con Lampard. Por el momento. Ahorita Bebeto me calla el hocico, me dice cállate la boca, cállate la boca. Ya te mostré, cállate la boca. Y se acaba todo. Ese Kramer me está rindiendo mucho para hacer bola blanca. Sí, no, ese Kramer es. Yo no tengo la otra cuenta. Acá tendría que jugar con ese Kramer. Porque de verdad que, como les digo, uno tiene que marcar una diferencia. Bueno, las leyendas es. Adaptarte a la leyenda es bueno porque sabes que siempre vas a contar con la leyenda. O sea, la leyenda no es que vas a contar un día, no, siempre, como Gascoigne en mi otra cuenta, ¿no? Como siempre va a venir en buena letra, entonces yo sé que si lo rodeo de los buenos jugadores, yo siempre voy a jugar con Gascoigne. Entonces, en este caso, ya que me salió Lampard y Nakata, entonces, porque Bebeto lo es más, Bebeto lo tengo por partida doble, tengo dos Bebetos acá. Que se saca de la manga.
A ver. Vamos a pegar todo lo que podamos al... A ver, si estos de acá juegan juntos, a ver si lo dejo jugando esos cuatro juntos, a ver. Lo que pasa es que la séptima otra vez creo que se quedó dormido, no nos habla, ¿no? Lampard es muy bueno, es menos agresivo que el juez, pero le pega tremendo. Es más agresivo para defender. De verdad que es tiene más marca. Pero sí, le pega más fuerte. Puki, el perrito Puki. Puki me dice, para que no lo botes a Toney, yo también la voy a cagar. Cosa que si yo la cago, entonces tendría que botarnos a los dos. Bebeto, si yo quiero que la cagues. Van a tener que insistir en ese tipo de jugada, justo. Bueno, así, asediando al área rival, es la única solución que se me ocurre. Te doy toda la prueba al disparo. Muy buena jugada entre los delanteros, pero Lampard, a pesar que está de mejor jugador de huecos, mucho se me retrasa, a ver. ¿Dónde está Lampard? ¿Ves? Lampard se abre por derecha. Gracias a una carrera y unos movimientos inteligentes. Solo eso ya es digno de admirar, ¿eh? Pero, ¿qué me dices del pase? ¿Qué me dices del pase? Buen gol. Buena, muy buena combinación. A ver, lo único que he hecho es pegarlo. Muy buena combinación, de verdad que... A ver... Vamos a hacer cambios, vamos a quitar a Puki y a Toney, a ver. Porque la idea es jugar. No, ya si tenemos dos leyendas, ya para qué jugar con más gente plata, con ellos dos nomás, a ver. Vamos, la Bernia, se la pasa Bebeto y Bebeto dice, acá estoy yo, mira, allá, vamos, celebremos muchachos, mueve la manito, tú también que estás ahí, mueve tu manito, mueve tu dedito, digo la otra, mueve tu manito como Bebeto, no te cuesta, mueve tu manito, vamos a disfrutar juntos, claro, si es para que le pase la pelota o para que le abran campo a Bebeto, Lampard que viene de atrás, no es necesario estar jugando con bolas plata, y Pepe, que es un destructor, es un rompepiernas, no la vio. Yo sé que la séptima hizo la celebración con la manito. Yo sé que la séptima movió su manito. ¡Hostia! Ha dicho y pa, movió su manito. Yo sé, lo tengo seguro. Yo lo tengo anotado acá. Se la habló con la manito, la séptima. Ese Lampard baja, pero... Y lo que pasa es que en el momento dado, ya no está en el momento supuesto, porque ya no está como M.O. Porque... Qué lindo pase de Lampard para Bebeto. Pero como les digo, si Bebeto no le tira una al cuerpo, no es Bebeto. Bebeto, una por partido, tiene que darle al cuerpo al arquero. Una por partido. La celebración del 94 de Lolo, aunque el hombre no entusiasme, rinde bastante bien.
No le he probado esta semana, lo tengo a Delor. Ahí era para que meta un R2, Bebeto. Se lamenta la Beto, se lamenta Bebeto. Se lamenta Bebeto, se lamenta. Bien espeso ese Darko, ¿eh? Bien espeso eres Arcus, ¿eh? Buen cabezazo de Frankie Lapa, por algo tiene muy buena actitud de cabeceo. Vamos, Ale, vamos, vamos. Vamos, 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 avancemos. Bien, bien, Lampard, ese Lampard es completo, pasador completo es. Vamos, Bebeto, Bebeto, vamos, Bebeto, vamos. Es que no recibió ningún apoyo de sus compañeros. Eso parece falta, sí, sí, la ha pitado. Hostia, 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 mejor hubieran tirado el tiro libre, ¿eh? No están presionando al rival tanto como esperaba, qué curioso. ¿Y eso? Vamos, Lampard. Creo que muy lejos, creo que es muy lejos, creo que es muy lejos. O sí la va a tirar de ahí. ¿Tú crees que la tire de ahí? No. Yo no sé cómo ese arquero pudo llegar, pero le metió un misil. Ya saquen como quieran. A ver, hemos jugado tres partidos, los tres lo hemos ganado, pero bueno, no puedo decir nada de Bebeto porque Bebeto ha marcado en los tres partidos. El Barcelona es el dueño y señor del centro del campo, es que es impresionante, los jugadores lo roban prácticamente todo. Pero algo tenemos que hacer, a ver, ¿qué podemos hacer? A ver. Vamos a ver si movemos algo, a ver, algo tenemos que ver, esta estructura, este... El que me preocupa ahora, pero de repente el problema es Lampard, de repente el problema no es el juego, a ver. A ver, de repente la estructura. A ver, vamos. A ver, entonces vamos a poner a Tresor por Lampard, a ver. Y vamos a poner al Bebeto de 88. Este es el Bebeto 86. Vamos a poner al Bebeto 88.
o probamos a Elber. No, vamos a probar al mismo Bebeto, pero no. Vamos a probar al mismo Bebeto para que no, de repente, para que no haya diferencia y poder probarlo bien, a ver. Solo vamos a cambiar a Lampard por Frankie Lampard por Tresor, a ver. A ver, vamos a poner la misma estructura como lo pusimos en antes a ellos. Uno más pegado por izquierda. Ya, vamos a ver. Yo quiero un Bebeto de esos. Séptima, si yo pudiera te regalo encima a los dos, ni siquiera uno, a los dos te doy. A ver, he cambiado solo a Frankie Lampard por Tresor. Ya que el, veo que ese Tresor, a pesar que lo pongo de MO y es jugador de huecos, retrocede mucho a marcar. Entonces quiero ver si es el ID del jugador o es que el jugador baja de por sí. A ver, vamos a hacer lo mismo, no vamos a marcar a nadie. Solo estábamos marcando a los costados ya, nada más. No marcamos a nadie, se lo delantero, así, así lo vamos a bajar porque así lo dejé. A ver, vamos a ver. Séptima, te pregunté antes cómo habías puesto tú este entrenador. Para saber, a ver, y por qué no funcionó, qué dices tú que no, para poder ponerlo de otra forma y ver que sacarle el mejor el jugo a este entrenador. Porque lo que yo, el problema que yo encuentro ahorita, bueno, puede ser por Lampa, los tres partidos, es que mi MO, si no le pongo delantero liberado, mucho baja a marcar. Mucho baja a marcar, entonces. A ver, es más, le voy a quitar el delantero de liberado, le voy a quitar un rato a Tresor para ver si Tresor también baja mucho a marcar o no. ¿Ves? Mira, Tresor ya está en el ataque. Ya. O sea, quiero ver si es el ID del jugador o qué. Vamos, Tresor, no me decepciones, Tresor. Vamos, Tresor, vamos, Tresor, vamos, Tresor, vamos, Tresor. Tresor, 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 apaguemos todo. Vámonos, muchachos, ya, vayámonos, vayámonos. Ya, nos vemos el día viernes en otro directo. Nos vemos el día viernes en otro directo, muchachos. Increíble, Carlos, increíble. Nos vemos en otro directo el día viernes, muchachos. Ya, ante un gol así, donde tejen las arañas, donde tejen las arañas, ya. ¿Qué más nos queda ya? A ver, ¿qué, ante un gol así, qué más nos queda, muchachos? ¿Qué nos queda ya donde tejen las arañas? Ahí, Oreja, Clave y Heisler juntos no llegaban ahí. Yo los ponía arriba a tope y juntos. Y no funcionaba, dices. O sea, yo en algo lo estoy poniendo diferente porque lo estoy bajando todo lo que puedo a los delanteros. ¿Ves? Mira, Tresor no está muy abajo, mira. Tresor ya está arriba, mira, mira. ¿Ves? Ya empezó el ataque, mira, Tresor es está como centro delantero. Parece que ese problema lo puedo. O sea, por eso le he quitado el delantero liberado para que baje y suba. Pero Tresor automáticamente también es delantero de huecos, jugador de huecos, pero al parecer, mira, Tresor también está bajando. Pero Tresor ya está corriendo ya.
Es más defensivo este Lampard, es más defensivo. O sea, con este entrenador Lampard de verdad que abandona el ataque, más defiende. Es un jugador más, y no tiene para aprender las, porque si tuviera para aprender segundo punta, de verdad que sería fenomenal. Me avisaron que Mano me saludó la mano, manito. Yo a Tesoro ponía liberado. Sí, lo acabo de poner a Tesoro liberado ahorita. Pero porque ya vi que Tesoro es el ID. Ya no necesito ver 5 jugadas. Con 2 jugadas ya te das cuenta que Lampard es muy defensivo. Es muy defensivo Lampard. A pesar de ser jugador de huecos, ese está bueno, ¿sabes qué? Cuando, o sea, si ya estás ganando, le quitas el liberado a Lampard y ese Lampard. Ese Lampard debe funcionar bien, más bien de MC o para defender. O como un MC, pero que te llegue. Solo que te llegue, no que permanezca arriba, porque siempre te falta un atacante. ¿Ves? Apenas alguien tiene la pelota, Tresor sale disparado, mira. Solo se para cuando ya no tiene la pelota, pero si no, automáticamente Tresor ya está corriendo hacia adelante ya. Es el ID de Tresor y con Lampard, que los dos son, si bien Lampard es MC, pero puede jugar de MO, jugador de huecos, el ID de Tresor es más ofensivo. Habría que ver por qué. ¿Por qué si los dos son jugadores huecos y luego los pones de MO? ¿Por qué uno baja más y el otro no? Habría que ver. O alguien de acá que nos sepa explicar por qué Lampard baja más que Tresor. ¿Por qué es? ¿Qué característica tiene o qué habilidad tiene que tener para que defienda más? ¡Oh, oh, oh! ¿Ves? Mira, ¿cómo llegó este? Gané 7 y luego empezaron a empatar y perder. Ponga Lampard en segundo punto y no importa que tenga pendiente la posición. Sí, podría ponerlo en vez de Bebeto, podría ponerle un partido. El siguiente partido lo puedo poner a Lampard. Lampard baja más porque tiene más resistencia. Y nuestro maníaco nos dice, o sea, nuestro maníaco, o sea que, porque, ¿tú crees o es así? ¿El que tiene más resistencia baja por eso? Manuchenko no dice que baja porque es un crack. Ahí está, mira el jugador que te dije, el bola blanca, el ultramaníaco. Lindros, que sale gratis. Ese le pega y le pega bien al arco. Necesito jugadores zurdos. Necesito zurdos para que tiren de ahí porque no. Por eso que yo hago que tiren a pierna cambiada. Vamos, Tresor, vamos, Tresor. Que dirige Ilustre Guardiola, otro partido. Ya, que me ilustra, me diga y al toque. Ojo, ojo, chocó, 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 porque iba directo al ángulo, ¿eh? Bueno, como que le ha hecho bien calentar 3 partidos a Tresor, ha salido con todo. Sal a marcar, sal, 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 pasa, pásale a Tresor, pasan a los que saben. Cágala, Tresor, muy bien, Tresor, muy bien, muy bien, muy bien, Tresor, cágala, cágala. Cala, cala, cágala. Decide mandarla hacia adelante.
Ren. Remy es muy bueno, pero está siempre en C, dice. Lampard tiene cuatro pulmones de la séptima rana. Salas comedor. Y ahora trae, ahora que traiga Mari. Salas comedores. Y recámaras. A ver. La séptima dice que los ponía a tope. Meterlo lo máximo que podamos. Vamos a meterle un poco más. Papasoglu. El Papasoglu, dice Manuchenko. ¿Quién Papasoglu? A ver, vamos a ver cómo va atacando. Este es el cuarto partido. Con un golazo de tiro libre de Tresor. Así un golazo. Que yo creo que por el gol no merezco empatar ni perder este partido. No que el, sino que el equipo se sacrifique y se ponga los siete pulmones de Lampard y quiten todas las pelotas. Ha luchado Abrazo partido por conservar su terreno. A fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto. Aunque el tramaníaco que digan son cuatro pulmones, porque ahorita me va a decir, no, pero yo te dije cuatro, no te dije siete. ¿Por qué dice siete? ¿Dónde lo has comprobado? ¿Tú lo has visto? ¿Tú eres médico? O si no, va a decir, ay sí, ay sí, tiene siete pulmones, no tiene cuatro. Ay sí, ay sí. Así que mejor antes que se resiente el tramaníaco, hay que decir, no, Lampard y sus cuatro pulmones, nada más. Porque si no, le vamos a decir, claro, como la séptima dice cuatro pulmones, claro, a él sí le crees, claro, ahí sí, claro, porque la séptima lo dijo, entonces. Así es, ultramaniaco. Sí sé que no dijiste nada, dijo la séptima, pero estoy diciendo porque fue la séptima, entonces si digo que fue la séptima, va a decir, claro, como él lo dijo, claro, ahora lo está repitiendo, claro, ahora va a estar, repite todo lo que dice la séptima, claro, claro, ahí sí, ahí sí. No. Estaban todos encerrados, Ah, pero no sé qué momento, en qué momento, qué moví. Y le quité el ataque. No sé qué miércoles moví, le quité el ataque. Ahora entiendo por qué ellos estaban arriba. Por eso es que uno no le debe estar quitando el ataque. ¿Han visto cómo pasé 5 o 10 minutos de puro ataque de ellos? Cuando tú te pones como en defensivo, ellos están solo en ataque, de verdad que se te van encima. Ulloa de derecha. No, no tanto de derecha. Porque el Puk y todos estaban abajo. Porque no sé qué hice, le quité el ataque. Y parece mentira, cuando tú no estás atacando, por eso uno tiene, yo siempre les digo, si van a, quitar algo, quítenle, muevan sus jugadores hacia atrás, o sea, los jugadores pongan, pero si tú le quitas, no te puedes poner defensivo todo porque te ataca y te ataca. Y un gol te lo puede marcar cualquiera, como Ulloa de derecha. No, pero no sé en qué momento le he quitado el ataque. No, no, eso ha sido un error mío. Definitivamente eso ha sido un error mío. 100% mío. Y entró, señores. Y entró.
y vino. Y vino mi chinito. A ver. Va a entrar Herbie y el chinito. Va a entrar Herbie y el chinito, señores. Ahí van los cambios que están. Por eso me gusta acá con 7-8 con Mari. Ahí sí, Mari, ahí sí, Mari, Mari, Mari. Ahí sí, Mari, a mí me dicen Mari. A mí me dicen Mari de la web, o sea, mari.com. Yo tengo mi página web de Mari, mari.com. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Bien, bien, chinito, vamos. Vamos, 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 chinito, vamos, vamos. Bien, 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 Gerbe. Pásale al chinito. Pásale al chinito. Gerbe, Gerbe, no la cague, Gerbe. Gerbe, 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 Gerbe. Devuélveselo al chinito, Gerbe, hijo de tu madre. Mejor lo hubiera dejado a Tony. Si lo voy a poner así para que te diga lo mismo que tú. Ah, no, 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 no. Ya me hartaron ya, ya me hartaron. Ya me hartaron ya. Que tire lateral, que no jodan, que tire lateral. Ya me hartaron que todo lo vea en corto. Justicia, justicia, como diría el maestro de Maestro Brujero, como diría el maestro Brujero, justicia, 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 Konami. Así diría el maestro Brujero. El maestro Brujero Chovy diría justicia, justicia. Como yo me hace el gol de derecha, justicia, autogol. ¿Y saben por qué fue el autogol o no? Porque tiraron el córner, saltó tres horas y justicia, justicia. Así diría el maestro Chovis. El maestro de maestros. El que le dice a todos sus suscriptores, le dice maestros. Y nadie se ofenda que alguien le diga maestro. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No le quitemos el ofensivo. Sigamos en ofensivo, sigamos, sigamos, sigamos atacando porque si no se vienen con todo. Vamos chinito coreano, vamos, dale, dale, será, dale, Bebeto. Bebeto malogró la jugada. Bebeto, mira, mira, si Bebeto se la daba a Tresor y Tresor se iba corriendo, se llevaba al arquero, se llevaba los recogebolas y apagaba la play y Tresor. Mira, ya lo saqué a Lampard. No, arquero, arquero, arquero. Ese arquero no sale por nada del mundo, ¿ah? ¿Qué es defensivo? A ver. Es ofensivo, pero no sale por nada del mundo. Y yo tenía el 3-1, ¿ah? Si Bebeto le hubiera pasado adelante, hubiéramos hecho el 3-1. Ay, Bebeto, Bebeto, Bebeto. Mira, como una jugada del 3-1 no la ejecuta bien Bebeto, que se estaba yendo solo Tresor y me metieron el 2-2. Eso pasa en la vida real, eso pasa en TNT. Vamos, vamos, vamos Tresor, va. Vamos Tresor, que tú hiciste el gol de tiro libre y el gol de cabeza, vamos. La gente, porque tú no puedes, sabes que no podemos sino con un empate, con un gol así de tiro libre. Si pasas, Bebeto, si pasas. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije, señores? Dos goles, mira, dos goles de Tresor. Dos goles de Tresor que entraron por Lampard. Y un gol de cabeza que por eso ocasionó el autogol. Porque Tresor sabe que con un gol así de tiro libre no se pueden ir. No se puede ir. Aunque Bebeto la esté cagando, mi Tresor lindo, precioso, que estaba en la banca, que yo lo iba a despedir otra vez. Porque Bebeto está deambulando, está. Pero yo sé que la séptima va a decir, lo que pasa es que Bebeto está jalando marca. Yo sé que la séptima va a decir, lo que pasa es que Bebeto está jalando marca. Yo sé, yo sé, yo sé.
No, pepe, no, pepe, Eso Beto. se ha quedado dormido, No, ¿verdad? Es una pechinito bestia tremenda, tú lo japonés. sabes, ¿no? Te encanta la. Vamos, Beto, vamos, quítale. Métele el culete. Vamos, El Beto, métele el Barcelona culete. tendrá que aguantar contra viento y marea durante unos minutos. Tienen la oportunidad Vamos, de Bebeto, contraatacar. vamos, Bebeto. Vamos, Se Gerber. juega atrás. Vamos, Bebeto. Bien, Bebeto, bien, 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 bien. Excelente pase, excelente. Cuando pasa rápido es excelente pase. Consiguió el Que saque de la, banda. todas las jugadas no terminen en gol es evidente, pero no. Juventus va a tirar del banquillo. Si todas las jugadas que hiciera terminarían Esas en son gol. jugadas que no puede más, ¿eh? Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que Ya cambió. Konami me contrataría, Se ¿no? pelea codo con codo contra su marcador. La No sé si me suelta. pagara como me estoy acostumbrado a ganar, pero. No, no ha podido convertir. Y la Juventus ha mostrado sus carencias en la banda. Y además, los centrales tampoco han estado nada bien. Se han librado de una buena parte. Entramos en el descuento. A esto le queda un suspiro. De verdad que hace rato yo, si tuviera en esta cuenta, hubiera tratado de contratar un arquero bola blanca, porque para que un bronce tape como está tapando él, como les digo, yo prefería una bolita blanca. Árbitro pita el Y final. no sale, a pesar que es El delantero partido ha ofensivo, que es este terminado. portero ofensivo, no sale. Y Disputa Kun la no sale. pelota a lo largo de todo el campo. De Lucha verdad que por para ser ella portero hasta que ofensivo consigue debería la pelota salir. mínima. Antes de marcharnos, ¿cuáles son tus impresiones? No sé si yo le estoy teniendo mala casta, pero vamos a ver que probar otra cosa. A ver. Vamos a ver que. Porque así como veo que Lampard no. Es más para defender que para ataque, vamos a poner a Lampard en vez de Bebeto. A ver. No es lo más recomendable teniendo en cuenta que tenemos a Helber, a Oelber. Nakata sí puede jugar de segunda punta. Un poquito tu voz. Ya, a ver, vamos a ver un ratito. A ver, vamos a probarlo a. Tengo otros delanteros. Todos tienen las mismas. No, no tengo delantero, bola blanca. César Piñera dice, ¿cómo están? Saludos a los no miércoleros. Acá estamos probando al nuevo entrenador. Vamos a ver a Elber. A ver, vamos a probar a Elber.
Puki y Toney, de verdad que yo los podría sacar, ¿eh? Porque tranquilamente los podría sacar. A ver, vamos a jugar tan igual como jugamos con. Vamos a jugar a ver con Elber y obviamente ahí ya yo no iría con ya no iría con Puki y Toney ahí. Pero vamos por este partido porque es el primero que va a jugar Elber, a ver. A ver, vamos a ver cómo nos va, cómo nos va. Elber pierde todos los balones, vamos a ver. Manuchenko dice, gota Elber. Qué excelente pase. Bueno, él dice así, pegota a Elber, dicen. Bueno, que estamos hablando de un equipo que le encanta mover Qué excelente pase de Elber. De verdad que cuando pasó la pelota ya iba a renegar. Pero de verdad que. Que pase con exactitud. Y ese tresor, definitivamente, a pesar, bueno, debe ser porque uno es MO, también el otro es MC, ¿no? A pesar que lo ponga de MO entre Lampard y Tresor, y los dos son jugadores de hueco, Lampard se tira más a defender. Tresor, mira, el Tresor ya está picando, ya está picando el vacío. O sea, tiene una idea, obviamente en juego, en todo, una vez que está adelante, más miedo da este Lampard. O sea, ese Lampard en ese con Potter de 3MO debe ser una máquina. Porque encima el Gijuna iría, va y viene, va y viene. Le salió de suerte, creo, dice la séptima. Vamos a ver, séptima, vamos a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, dijo un ciego, vamos a ver. Yo creo que ese gol con zurda no ha sido con tres dedos, sino ha sido con siete dedos, con siete de séptima. Ese gol ha sido dedicado con siete dedos. De zurda le metió un fierrazo Elber. Elber en este momento. Ya tiene un pase gol y un gol. En dos jugadas tiene un gol de zurda, no siendo zurdo, y
un gol de, y un pase gol. El Barcelona ya tiene un colchón de dos tantos. Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. Vamos a ver lo que haga Elber en este partido. No va a sacar buena nota para la séptima, ya me di cuenta ya. Haga lo que haga Elber en este partido, no va a sacar buena nota. Va a decir por qué casualidad, va a decir porque está jugando contra cojos, va a decir que el otro equipo es el equipo de ciegos, va a decir que por el ciclo de entrenador justo me tocaba ganar. Algo le va a decir, pero definitivamente. Y peor aún, que lo haya sacado a, que lo haya sacado a su querido Bebeto por Elber, peor todavía. Gatito Power pregunta, ¿quién es Cocker? No sé si se refiere al perrito Pucky o a quién. La manda arriba. Qué bien se ha colocado. Un trabajo encomiable en defensa. Intenta llegar arriba por la vía rápida. Ha visto cómo la defensa lo ha hecho mejor que él y le ha impedido que finalizara la jugada. Vamos, Elber. Vamos, Elber. Date otro pasezazo, Elber. Dásela a Pucky. Dásela a Pucky. Dásela a Pucky. Tresor. Tresor nunca la falla. 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 Joe Cocker era un cantante. Joe Cocker era un cantante español. Acá vino a Perú, vino un español. Un español vino a representando a Joe Cocker, que cantaba espectacularmente bien. Gatito Pago dice que está jugando contra Cocker. Séptima, cuando puedas pones en YouTube, pones este Yo Cocker, yo soy, pones yo soy Yo Cocker. Es un español que ante la crisis que hubo en España se vino a probar suerte y participó en un programa acá, este Yo Soy en Perú. Espectacular, ¿eh? igualito. A pesar que esta jugada se inició justamente con Elber, que dio un pasezazo para Pucky, para que Pucky lo dije, pero no podemos decir nada porque ya sabemos lo que va a opinar la séptima. El Barcelona trata de buscar esa chispa. Se las ha apañado para conseguir espacio. Desde ahí debe intentar centrar. El balón vuela hacia el área. Ha sabido leer la jugada.
No, séptima, tienes que poner en YouTube. Yo Cocker Pom. Es un cantante español, es un imitador, cantante español que dice que ante la crisis de España se vino a probar suerte en Perú y le fue tan bien que ganó el programa. Ese programa lo ganó él. Elber es tan bueno que se pone a defender para el otro equipo. Mira qué tan bueno es Elber que se pone a defender para el otro equipo. ¿Te das cuenta? ¿Eso quién lo puede hacer? Elber. Además. A ver, vamos a probar algo diferente. A ver. Ya con 3 a 0. A ver, vamos a poner segunda punta acá. Segunda punta acá. A ver, vamos a probar algo. A ver, vamos a probar algo nuevo, a ver. Vamos a probar algo nuevo, a ver. No están marcando a nadie, ¿no? A ver, vamos a ver cómo se comporta como delantero y los otros segunda punta, a ver. Ya sabemos que la otra forma sí funciona, que es poner a dos buenos referentes, tanto uno de MO o el que ponga el segundo punta delantero en el centro. Pero si retrasas a los delanteros como segunda punta, señores, 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 tuvo que salir el arquero desesperado, salió el arquero desesperado, señores, si no, Helber le iba a decir a la séptima, séptima, esta iba por ti. Bien, Puki, bien, Puki, bien, Puki, bien, 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 Tresor, bien, bien, bien. Te la quitaron, pero bien la jugada. Me fui a ver a Joe Cocker español. Qué tal, Manuchenko? Es una pasada. Ese artista es una pasada. Es una pasada. Yo lo tuve acá en las galas en vivo. Una pasada. Pero una pasada, de verdad que. Cuando lo escuché era como estar escuchando al original. A ver, entonces vamos a poner jugadores. Muy bueno, dijo Manu Chen. ¿Ya ves? No. Bueno, bueno es poco. Vamos, Tresor. 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 Vamos, Tresor.
Vamos, vamos, vamos. Llegan por todos lados ahora. Parece que así estaría mejor, ¿eh? Dos segundas punta y estos van y vienen. Y si ponemos segunda punta jugadores que tengan algo de actitud defensiva, así como tiene Lampard, o sea que puedan ir y venir, jugadores como lo tiene este Müller, como lo tiene Salah, como lo tienen este el Son, Park Jin Son creo que se llama, de verdad que sería muy bueno. Habría que encontrar jugadores con que tengan esas cualidades, que van y vienen. Yo creo que buscando bolitas blancas y bronce, jugadores así, que no interesa porque solo jugaría medio tiempo, porque cambiaría a los dos MC o a un MC y a los dos segundas puntas. Al MC jugaría un protector, al MCD lo pondría de un protector, entonces ese dura los 90 minutos. Es más, hasta podía poner dos protectores y ver que uno de los dos que se canse ya, porque con tres hasta cuatro atacando arriba, de verdad que llegue a atacar, no, Marín, que llegue a pasar, así como el MC Lori creo que se llama, creo que es de, no sé de dónde es este, pero que ahora salió en buena letra, que es medio escudo, que es protector, que es muy bueno. Falta el Pulga. El Pulga podría ser acá este Manuchenko. No te lo discuto, ¿eh? No te lo discuto. Dime que, ¿cómo sale la Pulga? A ver, en esta cuenta lo saco, a ver. Y lo pruebo así como con lo que salga. No te discuto, ahora sí no te discuto, porque ahora sí necesito jugadores que vayan, venga, pasen, toquen. Ahora sí podría ser jugadores así. Ahora, si es bronce y blanca, mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Mucho mejor. Porque mira, poniéndolo los dos de segunda punta bien pegado al MC, mira, no es que están pegados atrás, mira, van y presionan. A ver, le voy a quitar el delantero liberado a los... ¿Ves? Ahí están los cuatro, mira. Están alineados justo como les puse los cuatro, ¿me ves? Y se abren. O sea, no, no es que... Creo que era Liga Argentina, balón parado, a ver. No, no es que no, nos hace falta el PSV Esteban Hayes, pero bueno, había... Yo sí sé por qué hubo una deserción de 5 o 6 personas en un instante rapidísimo, pero bueno. Yo creo que así puede funcionar mejor, ¿eh? Igual, no, entonces ¿para qué lo saco? A ver. Bien, bien, muy bien, sigue, muy bien, excelente. Excelente, así me, no, definitivamente yo creo que así va, mira que el chiquito japoreano este de Corea del Norte, que sale nada más con Corea del Norte, una excelente jugada, y estaba y él estaba como si fuera delantero, ¿eh? ¿Por qué se fueron? No, ya, cambiemos de tema, porque no va a ser que lo diga y se vayan otro más bien, ya.
yo creo que vamos encontrando el camino, vamos encontrando el camino. Vamos a hacer algo arriesgado, vamos a sacar a Puki y a Toney para poner otros que puedan cumplir esa función. Encima este se releva con 1500. Koba se renueva con 7000, creo. A ver, vamos a hacer algo arriesgado. Chinito va para acá. Después acá va la Bernia. A ver, acá vamos a poner segunda punta, porque necesitamos todos los que puedan jugar de segunda punta. Sirein. No, pero estos están más. Ah, ¿cómo salía? Pero vamos a ver si tengo extremo derecho, lo saco ahorita al cima. Tengo que tener extremo derecho. Porque él salía con extremo derecho sin temor a equivocarme. No, pero tengo segunda punta, a ver. ¿Para qué farmear GP si eso es lo que sobra con los más de ahí? Cristian, ¿no es mejor si juegas ranking o cooperativo? Cristian R. Pérez, no estoy farmeando. Estoy jugando en el modo sim. De repente a ti te gusta jugar ranking, a ti te gusta jugar cooperativo, a ti te gusta jugar más de ahí, a ti te gusta jugar 11 versus 11, a ti te gusta uno. Pero quien te habla, y muchos los que están en este chat, en este canal, que somos como 160, hay 150 que nos gusta a este modo de juego. Este es un modo, por eso es que en el título pongo modo sim, para no sorprender ni engañar a nadie. Nosotros jugamos el modo sim, el modo simulado. Es un modo de juego que te trae el pez, que a algunos les gusta, a otros no. Y mi contenido que tengo yo en este canal es del modo sim, y no lo hago para farmear GPs ni por otra cosa. Y yo no juego cooperativo y no juego ningún partido de ranking, y no juego el ranking por la sencilla explicación que a mí los puntos no me sirven, no me interesan a mí los puntos que te dan. No sé si me entendiste, no me entendiste, si fui claro, no fui claro, no. Este es un modo de juego que a algunas personas nos gusta. Y por eso siempre trato de poner en el título o en el Twitter que hago que es referido al tema del sim, para justamente no tratar de engañar y sorprender a nadie, ¿no? De que estamos haciendo algo diferente, que anunciamos una cosa y hacemos otra, no. Entonces todos los que nos conocen acá, al parecer por lo que te expresas, ojo, en buena onda, bienvenido sea. Si gusta quedarte, de repente te convenzo y empiezas a jugar sin. Al revés es diferente. Dudo que alguien me convenza a mí de dejar de jugar el sin. Dudo que eso pueda pasar. Al revés sí puede pasar, que yo convenza a alguien para que se venga a jugar al sin. Pero que alguien me convenza a mí de dejar de jugar el sin, lo dudo. A ver. Dicho lo dicho, vamos a sacar a un... ¿Dónde estaba? A ver, vamos a sacar. A ver, vamos a ver si tenemos los cazatalentos respectivos. A ver, vamos a ver. Vamos, primero vamos a ver si tenemos para sacar algún... holandesa no era, francesa. Y control del balón, salto,
¿Control del balón o salto necesito? A ver, ¿cuál empieza primero? ¿Control del balón o salto? No me digas que tanto no tengo un control del balón. Acá hay un control del balón. Así que ya encontramos un segundo punta bronce. A ver, vamos a ver otro que me digan por ahí. Si hay, creo que no hay Norte y Sudamérica. Creo que no hay Norte y Sudamérica, o si hay. No, no tenemos, muchachos, Norte y Sudamérica. Cima, seguiré en buena letra. No sé, no, justo ese lo quería sacar a Cima, pero no tengo. Lo que pasa es que quiero probar y vamos a sacar a estos jugadores. ¿Quién puede jugar? Ya. A ver. Entonces ponemos cualquier entrenador. Ponemos cualquier entrenador. Ponemos cualquier entrenador para volver a poner al entrenador. ¿Y para qué hago todo este escándalo? Para que vuelva la plantilla original y así pueda modificarlo a la manera como quiero jugar. Entonces está centrado todo y ahora voy a mover nada más a los... Según yo, así debería ser. Según yo, ¿ah? ¿Cómo jugaría? Según yo, después de haber visto todo lo que he visto. Vamos a ver. A ver. No, ya no hay falso 9, sino sería centros al área. Delantero liberado Elber. Y delantero liberado acá. A ver. Lejano, corto. Izquierda, derecha. Penaltis. Penalti. A ver. Asiria. Estoy trayendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores. 6 jugadores estoy trayendo. Solo uno que tiene que venir en buena letra. Y si viene Vaz, mucho mejor. Ya sería. Lo echaron a Cima. Seguramente le bajen la valoración. No, la valoración habría que ver cómo. Bueno, ya. A ver. Jocelyn va a jugar.
Ya, vamos a jugar así, a ver. Hemos bajado 1000 más. Es más, ¿a quién podemos traer? Este de acá puede. Ya. Voy, entonces estoy trayendo. Estoy trayendo 3 izquierdos y 3 derechos. Aunque derecho hay uno, así que podría traer un izquierdo más. Pero este de acá no tiene, este de acá no va a ser ida y vuelta ni loco. Podolski no haría el ida y vuelta. Meyer, ya. Vamos a traer 4 zurdos y 2 derechos, teniendo en cuenta que este derecho está acá ya. Este sí va a jugar. A ver, vamos a ver, a ver. Entonces, para solo hacer 3 cambios. Sería Meyer y Gois. A ver, lejano, corto, izquierdo, derecho, penales. A ver, vamos a ver, muchachos, a ver. Este sería el sexto partido, pero ahora sí, según yo, en antes que le he puesto esta fórmula, más bien entraban los 4. Pero los 3 llegaban, tanto Tresor como los 2 segundas puntos llegaban exacto al área. O sea, no era necesario que esperen, y el único que estaba esperando era Elber. Si Elber hace, fiché recién a Rodelín, veremos qué tal. Yo lo acabo de fichar ahorita porque sale gratis. Pero vamos a ver si me funciona, ya, entonces buscaría para mañana, buscaría los segunda puntas. Vamos a ver cómo funciona, a ver. Vamos a ver, Roselín, a ver. Como siempre, cuando uno juega con una estrella, muy pocas veces
dependiendo del entrenador, sufre uno mucho en defensa. Siempre te van a meter goles, siempre va a pasar algo de eso, pero que sufra uno mucho en defensa, que tú marques dos goles y siempre te estés empatando 2-2 o pierdas 3-2, es bien difícil. O sea, que te marque muchos goles siempre. Ojo, ¿ha visto? Miren, si ustedes ven la estructura, yo creo que si ven la estructura, creo que no necesariamente todos tienen que estar adelante para que estén, para que lleguen justo al ataque, ¿eh? Así que no. ¿Ves? Mira, ahí donde va a partir la pelota, recién están, la Bernia está acá, en el medio está Tresor y Roselín. Elbe retrocede un poquito y automáticamente los tres van corriendo, ¿ves? Como siempre el MO está atrás y ves, o sea, pisa el área, o sea, no necesariamente. Yo creo que de todas las formas que he movido, creo que esta podría adaptarse mejor. Ahora, con los jugadores adecuados, podríamos de repente hacer mucho daño, porque siempre estaríamos atacando con los cuatro, y en antes el que pateó fue el MC que llega, teniendo en cuenta que un MC no me está llegando porque el otro es protector y le he puesto bien atrás y le he puesto defensivo, justamente para que no, para evitar hacer el cambio después con él. No es la primera vez que me hacen un gol así, ¿eh? No es la primera vez que me hacen un gol así, que mi defensa, como este entrenador presiona muy arriba, de repente habría que bajar más toda la defensa. Goles siempre se hace, pero bueno, no sufro en defensa, pero sí me he dado cuenta que no es la primera vez que mi defensa se adelanta, porque tiene la presión este, pero no es que suframos una constante ataque, 2 o 3 goles por partido, no. No, Konami, no seas abusivo. ¿Cómo Tresor se va a facear eso abajo del arco? Literalmente abajo del arco. Bueno. Pero eso quiere decir que Tresor está llegando y estamos teniendo oportunidades. Bueno. Sí, no, F no. Ese hay que ponerle todo, la F, la Z, la X, la Y, todo hay que ponerle, ese idiota. Pero bueno. Lo importante es que estamos llegando. Lo importante es que tenemos volumen ofensivo y estamos llegando. A pesar que he retrocedido los dos MC y... Y de tanto en tanto mis jugadores se adelantan un montón. Por ejemplo, ahora no, pero no sé por qué en antes justo hay jugadas así donde dejan pagando. Con Mbappé también me pasó el primer partido, que si bien gané, pero el arquero fue el que salvó. Y no sé, teniendo al costado, por qué a ratos agarran pelotazo. Pero bueno, esa ya es una constante del juego que... Tres horas y pasas. Gracias. Rodelín.
sería importante empatar antes que termine el primer tiempo. Pero bueno. Bueno. ¿Cuántos? Ellos han tenido un gol, otros hemos tenido seis, tres han ido al arco y tres afuera. Y creo que las que han ido fuera eran más claras, creo. Vamos. Vamos, Tresor, vamos. Estamos llegando, ¿ves? Hemos tenido oportunidad de gol. No es que no la hemos tenido. De verdad que hemos tenido. Bueno, pero también habría que decir, por merecimiento deberíamos estar empate, pero ganando tampoco hemos tenido más oportunidades de gol, pero ellos fueron muy efectivos. Vamos a ponerle presión alta, a ver. Por eso. Desde ahí pueden llegar arriba. Vamos, Elber, solo corre, Elber. No. De verdad que me voy a cabrear mucho como ellos solo hayan tenido una llegada y un gol y que yo con todas esas oportunidades que he tenido ni siquiera empate, ¿eh? De verdad que me voy a cabrear mucho. No. No, ya era hora. Me dormí, dice la séptima. Te dormiste, por eso me metieron gol. Mira, justo te levantas y quién mete gol para el empate, mira. Justo te levantas y quién mete gol. Justo, preciso, ¿eh? Y mira cuántos tiros tienen en séptima. Nosotros tenemos 10 tiros, 7 al arco, un gol. Ellos tienen un tiro, un gol. Así son las estadísticas. Así nos manejamos. Se han vuelto a meter de lleno en el partido, ¿eh? Pero ahora lo interesante va a ser ver si son capaces de mantener la intensidad. Bueno, seguimos con la presión alta porque hemos empatado, no estamos ganando, así que me olvidé de hacer los cambios. Pero apenas salga la pelota van a hacer los cambios porque tenemos que seguir. Vamos. ¡Oh, señores! Ahí está, señores. Ahí está, señores. Rodelín.
debutando su primer partido, acaba de salir fresquecito, recién salido del horno, señores, recién salido del horno. Buena jugada, la tocaron los cuatro de arriba, señores. Tresor se la pasó a la Bernia para Elber y Elber para Rodelín, y Rodelín la mandó a guardar. Konami te roba. No, mira, la jugadita, eso lo que me gusta es que los, mira, Tresor se la pasa a la Bernia se la pasa a Elbert y Elbert se la pasa a Rodelín y Rodelín la manda a guardar. Le dice Konami, no me robes, que solo has tirado una vez un gol y nosotros hemos tenido varias, así que no le robes a mí, Barzat. Solo le vamos a quitar manualmente la presión alta, nada más. La presión alta y el delantero liberado al MO. Vamos, que la toquen todos nuevamente. Vamos. Meiler. Meiler, has entrado, acaba de entrar. No se hagan su patinada. No hagan su cojudez que dejan solo al delantero. Y si alguien marca. Y si alguien va por la pelota, y si dejan de mirarlo, le tengo que poner presión alta. Ya, vamos, Elber. No hay nada que hacer. Elber acaba de venir por la pelota. No. Entonces hay que ponerle delantero liberado al Elber. No quiero que me baje para nada. Y la presión alta le quito manualmente. Elber tiene que estar arriba. Vamos. La manda arriba. Balón para arriba. Ha golpeado el largo. Balón largo del portero. Siguen buscando otro gol que sentencia el partido. Donde pone el ojo, pone el balón. Tiene un disparo claro. Qué forma de irse. Qué buen sitio para ponerla desde ahí. De Bruyne. Balón arriba. Ese tal Mier que sale gratis, creo, ese Mier, que es un interior, de verdad que no hace nada en el partido, está deambulando, está. Vamos, Tresor, dásela. Bien, Elber, bien, excelente, porque esas son las combinaciones que me gustan a mí, que entre ellos se combinen rápido. Que no termine toda en gol, bueno, esa es otra cosa. Zlatan es el único que... Ahora Zlatan viene. Pero acá, en esta justa... ¡No! ¡Qué injusto! De verdad que qué injusto. Apenas queda tiempo de reacción. Y deja el partido casi tanjado. La afición enloquece. Dos tiros, dos goles. De verdad que qué injusto. Hasta dos porteros juntos habían sudado. De verdad que... ¿Qué cosa más injusta? Si termino empatado, qué cosa más injusta. Sí, no, pero ¿qué puedes hacer, pero? Y he tenido oportunidades, ¿sabes? O sea, no es que no he tenido. Pero justo mi defensor la para como para dándole un pase, ¿no? Ya, no. Son cosas del juego que uno no puede hacer nada.
Vamos, Elber, dale. Uy, ¿y no fue falta? ¿Y no fue falta? Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¿Y no fue falta? Bueno, esas son las cosas donde tú dices, pero no, este es para grabarlo, mira. 18 tiros, 8 al arco. Y él ha tenido 2 tiros al arco, 2, nada más, no ha tenido 3 tiros, 2 tiros, 2 tiros, 2 goles. El peor jugador de mi equipo, el arquero. Y Arcus. No les digo que, por ejemplo, si yo estuviera empezando la semana, no, siendo que voy a jugar, no jugaría con un arquero de 74 que tape lo que está tapando, no. De verdad que no. De verdad que no. Es una injusticia, pero de esas injusticias que uno dice no. Por eso es que yo siempre elijo antes que tape un bola bronce. Tiene que ser muy, muy bueno como Bialkowski. Que yo les tengo una fe increíble y digo ya, él puede tapar. A ver, vamos con el mismo equipo, muchachos. Vamos con el mismo equipo. Ahora sí salió bien el equipo. Pero así es. Creo que íbamos 6 victorias y un empate, ¿no? O 5 victorias y un empate. ¿Cómo vamos? Ahorita que miramos. Y creo que, muchachos, este sería el último partido del análisis. ¿O creen que tienen alguna duda respecto a este entrenador? Yo creo que va así. Hemos tenido muchas oportunidades de gol. A pesar que no tenemos los jugadores indicados en el arquero y los segundas puntas. Porque obviamente delantero yo preferiría otro delantero, pero tengo para elegir entre Bebeto y Elber. O Pucky o Tonei. Vamos a ver cómo funciona. Ahorita lo único que le tengo es liberado al MO con al delantero, porque son los que no voy a cambiar. Traer un delantero como... Imagínate que me hubiera tocado acá Rummenigge, Morientes. O el Bati. Aunque Elber tampoco está mal, ¿eh? De verdad que...
ese gol que se falló solo, que se fue contra el arquero, pero bueno, ¿no? Obviamente hay mejores leyendas, ¿no? Pero sí llega, o sea, volumen ofensivo sí tiene. Lo que pasa es que también este entrenador, como Sabatini, hace que defiendan a todo, ¿no? Pero ahí están, o sea. Yo pienso que Zlatan esta semana que va a salir bien en vez de Helber. Han conseguido ponerse por delante por fin, pero y algunas bolitas blancas ahí de segundo punta, yo creo que sí la pueden hacer, ¿eh? Y obviamente con contratar muy buenos defensas, pero no. Ese lateral izquierdo es un defensor que le he puesto al lateral izquierdo. El Arcus, de verdad que no sé por qué. Ya la séptima me había advertido que el Arcus no estaba defendiendo bien. Pero buscar buenos laterales que defiendan mejor y. Y evitar el mano a mano. O sea, tienen que tener velocidad. Justo el muchachito que va a salir, el de Layas, tiene velocidad ese muchachito, de 17 años que va a salir en buena letra, y sale gratis al 50%, nada más defensa y regate, con defensa y regate sale el muchachito, es el niño de 17 años, el defensor de Layas. ¿Cómo vas a patear? No seas abusivo. Bueno, yo creo que el análisis estaría bien ahí. No sé si hemos jugado 6 o 7 partidos. Con este, no sé si es 6 o 7. O 8, no, de verdad. No, 6 no podría ser. O 7 o 8 partidos hemos jugado. Yo creo que con este partido hemos jugado o 7 u 8. Ves, ellos no han tenido ataque, o sea, no es que reciba mucho ataque, no te digo, si bien cada vez que hablo me meten gol, pero no es que reciba mucho ataque del parte contrario. Pero puede ser también que mis jugadores tengan nivel 1 y son los únicos que tengo, no tengo ningún otro defensor ni lateral ni nada en buena letra, he puesto lo que he encontrado de repente con más calma, que no es una excusa, ¿no? Porque pero buscando de repente los mejores, sea otra cosa. Y Elber, es cierto, Arco se cree en Mbappé, sí. Y bueno, Elber una vez más le dice a la séptima, si te estás durmiendo te deseo felices sueños. Pero entre Elber
Y Zlatan, que va a salir en buena letra, definitivamente Zlatan, pero no. Porque Zlatan es un animal. Zlatan, mira, Elber necesita varios, dos, tres toques para hacer la media vuelta. Zlatan voltea en una y te la manda a guardar. Zlatan necesita una y te la manda a guardar. Claudio Víctor es su arquero. Matías Fernández, Cicere, Mbappé. No, el BIR también. El BIR para este entrenador debe servir de maravilla, ya que ese BIR tiene pase al primer toque y sale jugando desde atrás. Tiene como pase a profundidad y te da unos pases mortales de gol de frente. El MCD. A ver, vamos a hacer los cambios una vez. A ver, vamos a probar a Bacacetas y vamos a poner a Góis y a Ñepe. Si el MCD ahí, no tengo ni idea, pero pase largo arriba. Voy a preparar un buen equipo porque me gustaría probar este entrenador la semana más que viene, si es que no salen buenos nuevos entrenadores. Probar este entrenador, pero con los jugadores ya al 100% perfecto. Ya. Gran juego de toque. El Southpaw trata de crear juego. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. ¡Qué buen control! Retrasa. Vaya, no había nadie que enviara esa pelota. Una lección de juego combinado. ¡Ocasión clara! ¡Eso está muy lejos! Para marcar goles en posiciones como esta, no se puede fallar esto desde luego. Pero yo pienso que así, juntando los segundas puntas con el MO, llegan exactos los tres. Como ustedes verán, en ningún momento es que se al retroceder los perdí ataque, no. Al contrario, lo volví compacto porque llegaron juntos. Yo formaría así. Ahora, con los jugadores adecuados, obviamente mejora, pero no. Y obviamente tener un mejor MCD tapón. Pero está bien el entrenador, así sí me ha gustado. Pero el de 5 defensas definitivamente no va. Para mí no va el de 5 defensas. El de 5 no va porque es defensa total. Este sí, este yo creo que este es puliéndole algunas cositas, poniéndole un buen MCD tapón, buenos defensores y obviamente y para no perder este.
buenos laterales y defensivos para que se queden como la defensa ahí, no tengan que estar vendiéndose. Yo creo que sí puede funcionar bien, ¿eh? Yo creo que se le puede sacar el jugo a este entrenador. Ahora lo voy a probar, pero voy a tratar el día jueves. El día jueves o el día este, voy a comprar los jugadores adecuados, voy a ver cuáles salen. Y a ver qué. Si es que no sale un entrenador, otro bueno, así que yo diga, este puede ser reemplazo mejor que Corini, voy a volver a probarlo a este entrenador. A ver qué tal sale. Y de repente, poniendo los 12, poniendo marcar a los defensas, los dos, y cambiando los MO, o sea, viendo qué se puede hacer. ¡Ah, no! Séptima. Ya me imagino que está durmiendo séptima, pero mañana que te levantes, ya tienes que mirar con qué se despide, con qué gol se despide él. Digno de una despedida, Elber. Digno de una despedida. Digno gol de una despedida. De verdad que si ahorita así, en rápido me dicen, ¿con quién te quedas? ¿Con Bebeto o con Elber? Ahorita, rápido, diría Elber. Con las tres leyendas que han jugado, Lampard, Elber o Bebeto, Elber ahorita. Y escuché por ahí que Elber no servía, pero no sé, este de acá me lo han cambiado, me ha venido fallado, entonces ¿por qué te ha venido bien? De verdad que qué golazo. Qué golazo. A ver. Todos estamos bien. Sí, sí alcanza la. Bueno, muchachos. Ha sido un placer y un gusto como siempre. Vamos a ver cuántas partidas hemos jugado. Como siempre, miren, ningún remate del rival. El empate fue dos remates al rival, dos goles. No es que me rematen mucho. O sea, no es que a mí me rematen mucho, a pesar que. Pero lo que pasa es que los pocos que rematan o los pocos que tienen llegan muy profundo a mi área. Vamos a ver. ¿Cuántos partidos hemos jugado con este entrenador? A ver, acá está. Hemos jugado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partidos. 6 ganados. Después de que ya les dije que había acomodado el partido, que había acomodado todos, varios partidos, metido 3 goles. Pero acá igualito, ganamos 3-2. Se ha estado recibiendo goles. Eso tendríamos que mejorar. 2-1, 2-1, 3-0. O sea, 1, 2, 3, 4. No, 1, 2, 3, 4. De los 7 partidos, en 4 goles hemos recibido gol. Joelo, gracias, Barzal, que descanse. Sí. Muchachos, ese es todo por hoy. Muy agradecido. Como siempre, gracias totales. Nos vemos el viernes. No se olvide que el viernes estamos a la misma hora, 5:30 hora de Perú, apenas termine el Match Day. Estamos por acá, muchachos. Un abrazo. No hay más que decirle que chau.